Y ahí en la escuela, en el aula, en los pasillos, en el ágora, el mejor lugar para expresar nuestras coincidencias y también nuestras diferencias, para debatirlas en la más amplia libertad y después buscar los encuentros, las conclusiones que nos permitan construir un mundo mejor, construirnos como mejores seres humanos, en armonía y construir un ambiente de paz. Y no hay mejor camino para construir la armonía y la paz que la puesta en la educación y en la cultura.